Señores, muy buenos días, gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Aquí comienza su programa La Cosa Como Es, correspondiente a este día, comenzando una nueva semana. Debo agradecer a todos ustedes, a los que están, por supuesto, en Teleradio América 45 o 12, dependiendo la señal de cable, también a los que están fuera del país, a los que nos siguen a través de nuestra cuenta de YouTube. Se lo agradezco muchísimo, hay mucha gente que nos escribe, yo tengo muchísimas reacciones a diferentes temas que tratamos la semana pasada. Vamos a buscar el modo, el medio de responder con más eficacia a todos los planteamientos que ustedes nos hacen. Téngannos paciencia, vamos respondiendo por parte. Agradezco a la gente que nos ha escrito para hacer sus denuncias con respecto al caso de los niños que son de alguna manera discriminados en escuelas públicas o privadas por el corte o el estilo del cabello que tengan. Esa información de una niña encontró incluso una respuesta satisfactoria por parte del Ministerio de Educación la semana pasada. Ustedes recuerdan que le hablamos de ese caso el jueves, el viernes, estábamos aquí a las 11 de la mañana y por lo tanto no teníamos tanta constancia de lo que se estaba produciendo. Pero debemos decirle que esa niña asistió a su escuela, los niños de su curso la esperaron en la puerta y que todo está bien y que hubo una reflexión y que hubo un diálogo con la madre, con las autoridades escolares, con las autoridades del distrito al que pertenece esa escuela. Y yo creo que eso es algo positivo, porque de alguna manera, cuando planteamos un tema acá, lo que buscamos es eso, que se converse, y si se puede remediar, que se remedie. Pero sabemos también que ese no es un caso único, que hay más casos. Hoy vienen a este programa la directora de género y el director del área al que pertenece esa escuela. Van a estar en la segunda parte de este programa conversando con ustedes para hablarnos un poco de la realidad a nivel nacional. Y entonces quisiera que por favor le presten atención a eso, y si quieren participar o hacer preguntas, pueden ir adelantándolo en nuestras redes sociales. Pero antes, vamos a hablar de un tema que uno diría que ¿por qué lo estamos conversando si el presidente lo dejó cerrado? El tema de la reelección. De hecho, él dijo literalmente en su discurso cuando se modificó la Constitución la última vez para posibilitar la repostulación presidencial en el año 2016, él decía lo siguiente. Él dijo, yo estoy claro que con esto se cierra mi carrera política porque no se podrá volver. Pero bueno, siempre se puede modificar la Constitución y este es el tema que está en debate. Ayer mismo había una actividad en Dajabón, últimamente, semanalmente, cada fin de semana en un pueblo. Usted ve a senadores, diputados, a gente del poder, a funcionarios públicos animando esta idea. Por eso hoy vamos a conversar con Rubén Maldonado, un tema que vamos a tener aquí durante toda la semana. Rubén Maldonado fue presidente de la Cámara de Diputados de la República Dominicana y creo que es una de las voces autorizadas del entorno, sobre todo del expresidente Leonel Fernández, para mostrar un poco la situación interna que se vive dentro del PLD. Con él voy a estar conversando después de la pausa. Y antes de irme a esa pausa, quiero hacer una mención especial para que si no lo han visto, lo busque a la publicación que hace hoy el periódico Hoy. En su portada, como última noticia, debajo aparece una reseña referente a la magistrada Miriam Germán Brito. ¿A qué se refiere? A las propiedades que el Procurador General de la República cuestionó a Miriam Germán Brito. Él habló de una villa lujosa, ya sabemos que de lujo no hay nada. Pero al margen de eso, ciertamente hay una propiedad, hay un solar, hay una casita, y sería bueno saber cómo fue que lo obtuvo. Aunque hay una casita infeliz para lo que el procurador decía, la palabra lujo, no obstante eso, es muy importante. Primero, ella dijo hoy mismo que era de unos bienes que heredaron sus dos hijos por parte de su padre, y específicamente el hijo, que ella es su representante legal porque tiene una condición especial, diferenciada, dijo ella. Entonces, ¿ustedes saben qué? La magistrada Miriam Germán, sobre esas operaciones que el Procurador General de la República le cuestionó, ella había enviado una carta el 28 de febrero del 2013 al Consejo del Poder Judicial. Consejo que para ese entonces estaba Fran Soto, que estaba ahí como consejero, y el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán. O sea que Mariano Germán sabe muy bien a qué bienes se estaban refiriendo. Esa carta la había enviado ella, es un documento, lo publica el periódico, lo pueden poner para que la gente vea, lo mandé incluso ampliado para que la gente vea qué documentos que van a buscar, lo pueden buscar en en el periódico Hoy de hoy, a nivel digital también. Tiene anexo los cheques, el expediente completo, toda la documentación. Yo no sé si es posible, exacto. Más abajo, si le hacen ahí, miren los cheques, las operaciones que se hicieron, la carta que ella mandó. En esa carta ella le dice que aunque no está obligada a notificarlo, ella quiere notificar muy cortésmente, le dice a Mariano Germán,
Dice, muy cortésmente le informo lo siguiente, soy la tutora de mi hijo por decisión de interacción homologada por la sexta sala, y entonces ahí le va dando los detalles, todos los detalles, los solares que tenía el papá de su hijo que le dejó, cómo se vendió, todo lo demás. Y entonces ella le dice que aunque no está formalmente obligada a notificarle de esto, porque ella no es la titular, ella no es la beneficiaria, es una herencia de su hijo, pero como ella tiene la representación legal de su hijo, se lo comunica para los fines del lugar. Eso está contenido también, esos documentos, si el Procurador General de la República hubiese buscado en Google, porque se pone, si usted entra al Consejo del Poder Judicial vía Suprema Corte de Justicia y va a las actas, eso se trató y fue publicado en las actas. O sea, y he mandado algunas actas posteriormente, hoy por razones de tiempo no le muestro tanto, pero tenemos las actas donde eso estaba recogido. O sea, estaban en actas. Eso es parte del documento y de esa marrullería que se hizo para presentarlo ante el Consejo Nacional de la Magistratura. Obviamente, como decía Rosario Espinal en este programa, una cosa muy chapucera, muy mal hecha, porque aún para fuñir a otro hay que tener talento. Eso es así, uno tiene que ser inteligente para lo que sea en la vida, está para lamber, si por ahí, ¿verdad, general? Usted dice, bueno, yo me voy a dedicar a lamber a los funcionarios, usted lo hace con talento y con inteligencia. Ahí eso fue totalmente chapucero. Es bueno que ustedes lo vean, vean esa información, y es increíble que ese tipo de cosas se den en nuestro país, ante los ojos del país. Además, esa carta donde se cuestionaba estas operaciones, el procurador tenía 3 meses con ella, o sea que tuvo tiempo, sino hasta de buscarlo más que en Google, pedirle al Consejo del Poder Judicial, ¿no? Lo guachaparon ahí, la sacaron de sorpresa, y oh sorpresa, miren ustedes, ella le había comunicado al Consejo del Poder Judicial. De todo esto, lo que uno más lamenta es ese silencio del presidente de la Suprema Corte de Justicia. Para mí que ensordece. Uno puede pensar, porque de hecho en la entrevista previa que se le hizo Miriam Germán en este programa, se le preguntó, antes de irse a evaluar, si consideraba que los conflictos de alguna manera o las discusiones que había tenido con Mariano Germán eran un obstáculo para ella en esa evaluación, y ella dijo que no consideraba. Pero uno no sabe por qué razón alguien que conoce así, eso que hoy estamos conociéndolo nosotros hoy, pero que él lo conocía perfectamente, guardó ese silencio. Es demasiado elocuente y demasiado inaceptable. Vamos a ir a la pausa y cuando regrese vamos a estar hablando de reelección. ¿Por qué estamos hablando de eso? Ojalá no tener que hablarlo, pero hay que hablarlo. Rubén Maldonado nos acompaña.